A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí son las 3 de la tarde, California será la 1, y allá en Boston, Nueva York, serán creo que las 5 por ahí, ¿no? Y si se dan cuenta que estoy un poco mermado, no se extrañe, es el aire acondicionado. Hoy en San Antonio no está mal, está un poco húmedo, el calor no llega mucho, y claro, lo que pasa es que estamos en lugares donde hay aire acondicionado, y aire acondicionado algunas veces, sobre todo si los lugares son públicos, puede ser un poco bajo. Pero en fin, sea por Dios. Bueno, pues hoy le voy a decir antes lo que pensamos hacer con este programa. Gracias a todas las personas que nos escuchan, que se juntan, vamos a decir, todas las personas que nos juntamos para hablar y pensar en Dios. Es importante eso, ¿eh? Aparte de cómo salga lo que yo diga, o aparte de esas cosas, no, lo importante, yo creo que nos hemos dado cuenta que tomamos un tiempo al día para decir, bueno, todo es importante. La escuela es importante, el trabajo es importante, qué sé yo, todo es importante, pero Dios en primer lugar. Y ya sea ahora que lo grabamos, o sea cuando ustedes puedan, tienen que pensarlo así. Yo dedico esta media hora, o lo que sea, a Dios, mi Padre, mi amor, mi Creador, todo. Porque miren, cristianos y cristianas, niños y jóvenes, ¿qué nos queda después de la vida? Tanto ajetreo, ¿no? Yo no lo critico, ¿eh? Pero tanto ajetreo, tantas idas y venidas, vueltas y revueltas, ¿qué nos queda? Yo algunas veces quisiera que en este programa pudiera no hacer una, bueno, sí, entrevistas, pero hacer una, escuchar a los ancianos. Ahora, ¿cuántos años tienes? 80, 90, etcétera. Bueno, ¿y qué piensas de tu vida? Y claro, van a decir, casi estoy seguro, ¿eh?, que van a decir, pues gracias a Dios que me ha dado estos años. Hermoso, ¿eh? Y después le pido a Dios perdón por las fallas que he tenido. También hermoso todo eso. Pero, ¿te acuerdas cuando eras joven, eh? Y que te parecía que el mundo era pequeño para ti. Y ahora estás llegando a una edad que ya parece como si se cerrara una puerta. Y entras en una habitación estupenda. Pero sabes que esa habitación tiene que salir otra vez. Y claro, miren, digo esto no para meter miedo a nadie, sino sencillamente porque era realidad. Entonces, en estas charlas lo que queremos hacer es hablar con ese Padre Dios que tanto nos ama. Y después ponernos en sus brazos. Decir, Señor, si el consuelo no viene de ti, si la fuerza no viene de ti, ¿de quién va a venir? Se la pido a mi esposo. Y voy a decir, sí, mujer, cómo no. Pero yo necesito también. Se la pido a mi esposa y va a decir lo mismo. Se la pido a mis padres y van a decir, cómo no, hijos. Por vosotros cualquier cosa. Pero es que yo la necesito también.
y se lo pides a un sacerdote, lo mismo. Se lo pides al señor obispo, lo mismo. Se lo pides al papa, lo mismo. En el fondo, todos terminamos refugiándonos en nuestro Padre Dios. Bueno, por eso, en esta temporada del verano, vamos a hacer unos pequeños cambios. Como les dije un día, tenemos que descansar. Ustedes, familias, no sé si pueden ir de vacaciones o no. No sé si económicamente pueden ir, si es que quieren ir, o es que el virus todavía nos asusta. Pero sin embargo, acuérdense de esto, ¿eh? Hay que buscar algo, sobre todo si tienen hijos todavía en edad que viven con ustedes. Y ustedes también, padres, y abuelos, busquen algo diferente en este tiempo. Vayan al parque, vayan a la playa, qué sé yo, vayan a donde, hagan algo, hagan algo. Es el tiempo de las vacaciones. Entonces, este programa va a tener un cambio. Solamente va a salir los miércoles, no los sábados, sino los miércoles, para que ustedes puedan disfrutar un poco más y no estén pendientes del programa. Lo vamos a tener los miércoles. Pero vamos a tratar de comenzar o de todos los días a las 3 de la tarde de ahí de California, que son las 5 de aquí y otros estados, ustedes saben, vamos a rezar la coronilla, todos. Y hoy precisamente vamos a hablar de la coronilla. Yo hace como, qué sé yo, unos 2 años que la rezo todos los días. Pero es que cuando oigo las palabras de Dios que le dijeron a Santa Faustina, ahora no puedo dejar de rezarla. Por otra parte, esta tan pequeña cosa, porque rosario, hermoso rosario, también lo rezo, tengo tiempo para eso, pero el rosario toma más tiempo. Pero la coronilla son 4 o 5 minutos, ¿eh? Miren, en la coronilla se ve a Dios misericordioso. Cuando aquellas palabras que Jesús nuestro Señor le dijo a Santa Agustina, parece mentira, ¿eh? Qué manía la de Jesús de perseguirnos con su amor. Perseguirnos con su amor. Qué enamoramiento más loco, por decirlo así, tiene. Decía Santa Teresa, ella tan poética que era y viendo las cosas de bajo el punto de vista humano, dice, ¿quién no sabe, Señor, que tienes amoríos? ¿Quién no sabe, Señor, que tienes amoríos en la tierra? Ella lo veía a través de, pues eso, de lo que vimos que hizo Jesús. ¿Por qué bajó? ¿Por qué vino a la tierra? Lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué vino de esa manera? Y después, ¿por qué hizo lo que hizo? La pasión del Señor. ¿Por qué se quedó en la Eucaristía? Y sigue manifestándose continuamente a través de los santos, a través de la Iglesia. Decía Santa Teresa, bueno, viéndote, Señor, sabemos que tienes amoríos, como esas personas, ¿verdad? Hablando, vamos a poner un caso de un muchacho. Podríamos poner la muchacha, qué maldad. Dos muchachos que están enamorados y cómo se arreglan para verse, para decirse algo. Y cuando no se hablan o no se dicen algo, están pensando el uno al otro. Ahora se pueden comunicar a través de los medios de comunicación, tan fácil, ¿verdad?
Pero claro, cualquiera que pudiera seguir a esos dos, a esa pareja, tenía que decir, bien se ve que estáis enamorados. Pues Santa Teresa decía eso. Ay, Señor, bien se ve, ¿por qué bajas a nuestros barrios si no es porque estás enamorado? Ahora miren, vamos a pensar en las últimas manifestaciones, todos los días lo hace, pero en las últimas manifestaciones públicas de Jesús. En el siglo XVIII se apareció a Santa Margarita María en Francia, en un pueblo de Francia. Y fue cuando se apareció con la estatua o con la figura que a todos nos parece muy natural ahora y que no existía, que era el corazón fuera del cuerpo. El corazón lleno de rayos de amor fuera del cuerpo. Y le dijo Jesús a esta santa monja, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, hombres y mujeres, y muchas veces no recibe de ellos nada. Quiero que comenzar la devoción o la práctica de los primeros viernes. Y fue fuerte aquello, ¿eh? Yo me acuerdo, cuando era niño, como los primeros viernes, los primeros... Bueno, y después ya vine para acá, para Estados Unidos, ya. ¿Y qué hacíamos en las parroquias? Los jueves anteriores al primer viernes, toda la tarde viendo confesiones. Después llegaba el primer viernes y en la mañana a dar comuniones a los enfermos. Toda la mañana. Y después cuando la iglesia permitió a ustedes gentes llevar la comunión, se hizo más fácil y podía estar más tiempo con los enfermos porque ustedes nos ayudaban. Pero después en la tarde, en la parroquia, teníamos la exposición del Santísimo, la hora santa, los primeros viernes. Porque Jesús le había dicho a Santa Margarita María de Alacoque, tienes que empujar esta devoción. A ver si la gente no se olvida de lo que tanto les he amado. Que no se olviden de lo tanto que les he amado. Fue un fervor grande, ¿eh? Pero ahora vamos a ver dónde está ese fervor. ¿Se acabó? Hombre, hay algunas personas que todavía se acuerdan del primer viernes, pero que haya actos públicos el primer viernes, muchas parroquias ya no lo tienen. Ahora, que muchas almas devotas vayan y comulguen el primer viernes o vayan a misa, pero ya en las parroquias muy raro que tengan confesiones el jueves anterior. ¿Verdad o no? Bueno, esos somos nosotros. Los hombres, hombres y mujeres, ramplones, que nos olvidamos de tanta belleza, como es el amar. ¿Qué hace Jesús? Ahora se aparece a Santa Faustina y viene con el cuadro que todos ustedes y yo conocemos, con el mismo mensaje que se apareció cuando se apareció a Santa Margarita María. El mismo mensaje. No se enoja Jesús. No. No viene echando chispas y diciendo, esta gente, ¿qué le tengo yo que dar? Para que se den cuenta. Y podría de Jesús, miren, si Jesús no fuera Jesús, no fuera Dios y hombre ardiendo de amor por nosotros, pudiera decir, váyanse de paseo ustedes, hombres y mujeres. Como decimos en español, ¿no? Cuando no nacen un ocaso, vete de paseo. Ya no sé qué hacer. Pues no, eso sí, lo decimos nosotros, pero Jesús no. Jesús dice, vamos a otro intento.
y se aparece a Santa Faustina aquellas conversaciones que tiene con él. Y él con ella, el mismo fin, la misma finalidad. Ahora ya no son los primeros viernes. Ahora es recordar la misericordia de Dios. Pero bueno, la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué insiste él en tanto? Porque está enamorado de nosotros. Nos podría decir, Jesús, si obrara como nosotros, diría: he hecho más de lo que ustedes merecen. Ahora, el que no quiera hacerme caso, allá ustedes, paguen las consecuencias. No, ahí viene, mendigando otra vez. Y viene con todas esas clases de manifestaciones que hizo a Santa Faustina. Y nos deja la coronilla con la advertencia de que la recemos. Fíjense que Jesús, qué práctico y qué inteligente es Jesús, ¿no? Por decir algo. ¿Qué quiero decir? Que ¿quién no tiene tiempo para rezar la coronilla? Son 5 minutos. 5 minutos. Y decía Jesús: si pueden, traten de rezarla a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde fue cuando yo morí. Pero claro, él sabe que las 3 de la tarde mías no son las 3 de la tarde de los que viven en Chicago. O no son las 3 de la tarde de los que viven en Europa. Y por eso decía: si se puede. Si se puede, a las 3 de la tarde de cada lugar, ¿verdad? Y si no se puede, cuando puedan. La coronilla. Vamos a hablar un poquito de ella. En primer lugar, que conste que ya algunas personas han añadido a la coronilla que Jesús le dijo literalmente a Santa Faustina oraciones que él no dijo. Así que tenemos la tendencia de añadir, y no, señor. La coronilla auténtica se compone de esto. Al principio se reza, usando un rosario normal, se reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo de los Apóstoles. ¿Por qué dijo de los Apóstoles? Porque tenemos dos credos, dicen la misma cosa, pero el Credo de Niceno, un concilio, que es el que rezamos los domingos o siempre en misa, es más largo, más complicado. Y Jesús lo puede poner todo muy fácil. El Credo de los Apóstoles es este que conocemos y que nos enseñaron nuestros padres, o en el Catecismo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ese. ¿Por qué lo llaman el Credo de los Apóstoles? Porque según la tradición, no hay nada cierto, pero bueno, parece bien. Antes de que los apóstoles se separaran cada uno por su lado, dijeron: vamos a componer un resumen de las verdades que Dios nos ha revelado. Y compusieron ese. Una tradición que no sabemos si es verdad o no, pero que es muy bonita. Por eso quedó en la iglesia la famosa frase: el Credo de los Apóstoles. Bueno, pues entonces comenzamos con la coronilla, el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Y después, usando el rosario, decimos:
en la primera sarta, ¿no? Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Nada más. Y después, según se van corriendo en el rosario que usamos, esas bolitas que tenemos, decimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo pecador. O, es lo mismo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, no pecador, perdón. Por su dolorosa pasión, le decimos al Padre Eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cada sarta del rosario. 10 veces, ¿no? Y se acabó. Cuando se llega al segundo, se dice igual. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. La misma frase. Y después volvemos a la primera de las 10 bolitas o sartas. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nada más. No hay gloria, no hay nada. Hasta que se acaben los cinco, lo que son los cinco misterios, ¿verdad? En el rosario. Y después terminan. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. 3 veces, como 3 personas son la Santísima Trinidad. Bueno, eso es lo que Jesús le dijo literalmente a Santa Faustina. Todas las oraciones que le han añadido, ya sea antes, ya sea después, no digo que están mal o están bien, pero no fue eso lo que Jesús le dijo a Santa Faustina. A San Faustina le dijo eso, que ustedes conocen. Ahora, ¿cuánto duró el Santo Rosario? El Santo Rosario, con los 5 misterios, pues duran 15, 20 minutos. Muy, muy rápido, ¿eh? Que si uno lo dice meditado, dura más. ¿Pero cuánto dura la coronilla? Jesús sabía y conoce las prisas que tenemos. Las conoce. Y le dijo esto. En total, 5 minutos. Todo. Qué sé yo, 5 o 7. Depende. Y yo, cuando lo rezo todos los días, trato de no precipitarme. Porque, por ejemplo, dice, por su dolorosa pasión, rápido, ten misericordia de nosotros, del mundo entero, no está bien. No está bien. Despacio, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, pues hoy comenzamos una campaña. A ver si ponemos el rosario de la coronilla en nuestras almas, en nuestras familias, en nosotros. Porque miren, voy a leerles lo que Jesús le dijo a la santa sobre la coronilla. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera, escuchen esto, ¿eh? Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esa coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita.
rezará sintiéndola, ¿no? Deseo, sigue Jesús, deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Hermoso, ¿eh? Y sigue. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida. Aquí en este mundo, envolverá, fíjense la palabra que usa el Señor. No dice, las acompañará. Es distinto, ¿eh? Envolverá. Y a la hora de la muerte. ¿Qué más queremos? Bueno, eso fue una de las cosas que le dijo el Señor a Santa Faustina. Y después le dijo, defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte o, paso la página, o los demás, a ver, o también los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. O sea, si conocen a alguna persona que está enferma y agonizando, y le dan una coronilla, se le consigue para esa persona el perdón y la gloria de Dios. Y para aquellos que rezamos esa persona con el moribundo también. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. El Padre Eterno está hablando, ¿eh? Y sigue. ¿Qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla? Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Repito esto. Ay, qué gracias más grandes concederé a las almas que rezan esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Y sigue, anima a las almas a rezar la coronilla que te he enseñado. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores, empedernidos, ¿eh? Empedernidos quiere decir que llevan el pecado muchos años, mucho tiempo. Pues cuando lo recen ellos, colmaré sus almas de paz. Y la hora de su muerte será feliz. Esto si no lo hubiera dicho Dios, yo no lo creía. Vamos a ver. Usando los cánones humanos, ¿no? ¿Cómo voy a creer yo que un pecador empedernido, quiere decir que lleva años, meses, lo que sea, en el mismo pecado o los mismos pecados, porque ahora rece la coronilla, no de carrerilla, sino sintiendo lo que dice, entonces dice, mi misericordia se enternecerá por quienes rezan esta coronilla. Anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. Aquí viene. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, ahí vamos, ¿eh?
colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. ¿Qué más queremos? Cuando rece esta coronilla, cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el salvador misericordioso. Esto lo pueden escuchar otra vez. Le tememos a Dios como juez, ¿no? Aunque se nos olvida que ese juez es padre. Tiene que dar sentencia justa. Pero como entonces tenemos un abogado, esto lo dice la Carta de los Hebreos, muy bonita, ¿eh? Tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesús. Y David, me pondré entre el hombre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el salvador misericordioso. Bueno, y termina. A través de ella obtendrás, a quien la reza, ¿eh?, todo lo que se me pida. Pero aquí añade algo que es importante. Todo lo que me pidas esté de acuerdo y que esté de acuerdo con mi voluntad. Pero eso, lógicamente, no es nada nuevo que le diga a Jesús, ¿no? Porque Él nos enseñó cuando nos compuso el Padre nuestro. Hágase, Señor, hágase, Señor, tu voluntad. Claro, aquí no nos tenemos que confundir, ¿eh? Se acabó ya, ¿eh? Lo que le dijo Jesús, se acabó. Fíjese qué corto. Pero, reflexionando, no nos tenemos que confundir con lo que dijo Jesús. Jesús promete eso, y eso cumple. Pero claro, sería una hipocresía. Por eso al final dice esto. Una hipocresía que dijéramos una cosa y obráramos de otra manera, ¿verdad? A través de ella obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo con mi santa voluntad. Como dijo, cuando nos compuso la única oración que nos compuso, que la que sabemos todas, Padre nuestro, ella lo dijo, hágase tu voluntad. Hermoso esto, ¿eh? Bueno, ¿y qué les parece? No quiero añadir, sí. Ya volveremos con esto. ¿Qué les parece si de aquí en adelante vamos a tratar de rezar la coronilla después de escuchar estas palabras de Jesús, que nos garantiza perdón, amor, valor en la vida y nos garantiza lo mismo a la hora de la muerte? ¿Qué nos cuesta rezar la coronilla? No, ¿qué nos cuesta? No, parece mentira que hable yo así. Tendremos que rezar la coronilla, ¿no? ¿Qué puede hacer nuestro amoroso Jesús más que eso? Ya no puede hacer más. Entonces, comenzamos hoy, ¿eh? Comenzamos hoy y después vamos a ver si todos los días aquí en este canal, en el Facebook, lo podemos hacer. A las 5 horas de aquí, una hora yo creo bastante buena para mí, y 3 en California, Europa ya es otra cosa, y 5 será a las 7, 6 y pico, 7 al este de Estados Unidos, Canadá, etcétera. Miren, la hora no les importa, aunque Jesús pide, hombre, el ideal sería que la rezáramos a la hora, a las 3, donde quiera que estemos, pero eso es él mismo lo dijo.
¿Por qué? Porque recordamos su muerte a las tres, que según los evangelios fue cuando él murió. Pero claro, tenemos que ajustarnos a esa hora. Y algunas veces no podemos, no nos importe. Porque estamos ocupados, tenemos una urgencia, estamos en el trabajo. Tú estás en California y a las tres estás en el trabajo. Pues como no tengas un coffee break o algo así, un descanso, no puedes rezarla. O estás aquí en Texas a las cinco, que serían aquí. Las tres de ahí serían aquí, las cinco de aquí. A las tres va a pasar lo mismo aquí, ¿eh? Y lo mismo puede pasar en otras partes del mundo. Yo creo que Jesús sabía eso. Y nos dice algo que nos puede orientar. Pero si no se dice a las tres, lo importante es que se diga con la intención de poderla haber dicho, de poderla haber dicho a las tres, pero no pude. No nos matemos ni nos mortifiquemos la conciencia con eso, ¿eh? Por favor. Bueno, entonces vamos a rezar la coronilla. Yo la presido. Y acuérdense, de aquí en adelante, todos los días, a las 3 de la tarde de California, las 5 de Texas, etcétera, etcétera, rezamos la coronilla. Pero si no pueden a esa hora y la escuchan y necesitan, quieren juntarse con los demás, pues ahí queda grabada, ¿no? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, comenzamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Contesten ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Contesten. Ahora creo. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ahora todos juntos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en proporción por mis pecados y los pecados, nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de mis pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros
y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Qué cosa más fácil, ¿no? Qué cosa más fácil. Ya Jesús, esto es como, si se dieran cuenta, no son capaces de tragarse algo fuerte. Voy a darles un poquito así como la papilla de los niños. Y nos compuso la coronilla. Yo lo veo así. Bueno, pues ahora, miren, les voy a pedir el nombre del Señor, no en mi nombre, claro, lo que Él pidió, que hagamos una campaña personal sin imponerse a nadie, ¿eh? Por favor, para que recemos la coronilla. Cada uno cuando pueda, según sus deberes, etc. Y aquí, bueno, son 3,000 y pico las personas que siguen este programa. Pues, si ustedes, por ejemplo, cada uno llama a 2 o 3, fíjense los miles que hay, ¿no? Dios se lo va a pagar, porque es para gloria de Dios y bien de las almas. Así que, ya les dejo. Mañana a las 5 de la tarde de aquí, que son las 3 de la tarde de California, etcétera, etcétera, rezaremos la coronilla. Sencillamente, la coronilla. Nada de palabras de otra clase. Quizá un saludo y la coronilla. Yo estoy contentísimo, porque de esa manera cumplimos lo que Jesús nos ha dicho. Qué grandes son nuestros pecados. Bueno, Él lo dijo. La coronilla, no por magia, sino por su pasión y dolorosa pasión y muerte, nos perdona los pecados. Porque, claro, una persona que reza en la coronilla con devoción y con sinceridad, nos vamos a dar cuenta que ya cuando vienen las tentaciones y nos van a venir a todos, o nos pueden venir a todos, le vinieron a Jesús, imagínense. Pues es más fácil derrotarlas, porque el Señor está con nosotros. Bueno, a mí me gusta pensar en esto y me gustaría pensar con ustedes un rato grande, pero ya no. Y mi pensamiento es este. ¿Qué más puede hacer el Señor? ¿Qué más puede hacer el Señor? Claro, que yo pienso lo siguiente. Si Jesús pusiera las cosas difícilmente, este pensamiento quiero que lo piensen conmigo. Si Jesús pusiera las cosas difícilmente, diríamos, pues Señor, nos pides imposibles. Y tendríamos alguna disculpa, ¿no? Pero eso jamás lo va a hacer. Lo va a hacer Jesús. Sabe que estamos hechos de polvo. Por eso nos pone como una mamá que le da de comer a su hijo la papilla. Nos pone las cosas de una manera muy suave. Bueno, gracias a Dios, gracias Señor por tantos cariños que nos mandas. Y entonces ya, acuérdense, plática solamente una vez por semana durante el verano, ¿eh? Y después todos los días la coronilla a las 5 de la tarde de aquí, que son las 3 de la tarde de California, etcétera, etcétera. Bueno, si algún día no aparece la coronilla a esas horas, es porque no se pudo rezarla. Entonces ustedes la rezan personalmente. Claro, que si por ejemplo, ahora que hemos rezado, muchos de ustedes están trabajando todavía, pues no pasa nada. Cuando vengan a casa, conectan el Facebook y entonces la rezan. Dios entiende todo eso.
entendemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto más él? Bueno, queridos míos, entonces hasta mañana, si Dios quiere, a ver cuánto duramos en cuestión de que no haya ninguna interrupción. A las 5 de la tarde, 3 de la tarde ahí, otro horario, ustedes saben, para rezar todos juntos la coronilla. Y no va a haber nada más que un saludo a todos y comenzamos la coronilla. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Valores Media. Vive tu fe, vive tus valores.